¿Y qué? Pasa, chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al episodio del final de temporada con el Milan. Y vamos a continuar, estamos en abril, como estáis viendo, y estamos en el final de temporada, como ya he dicho. Nos quedan las semifinales de Copa y el final de Liga. La verdad es que creo que va a ser un episodio cortito, porque quedan, estoy viendo aquí, 5 partidos, 6 partidos, 7 partidos de Liga. La semifinal de Copa a la vuelta, y si jugamos la final, que yo espero que sí, pues otro partido más, suman un total de 9, ¿vale? 9 partidos. Que bueno, pues van a ser pocos, para que nos vamos a engañar. Hoy también voy a proponer, como ya hice con el Eibar, 3 opciones, ¿vale? Lo hice con el Eibar en su momento y lo voy a volver a hacer. ¿Qué 3 opciones? Pues ya os las comenté y os las vuelvo a comentar y a proponer. La primera opción sería continuar una temporada más con el Milan, una tercera temporada, ¿vale? Es una opción real que está ahí. ¿Qué más? Pues tenemos la posibilidad de jugar con un equipo español, un nuevo modo carrera con un equipo español. Y la última es la de jugar con un equipo de Latinoamérica. Ahí lo dejo. Yo he ido soltando pistas, ¿vale? He ido soltando pistas de qué equipo de Latinoamérica puede ser. Pero yo no voy a confirmar nada ni voy a decir nada. Lo vais a tener seguramente en la descripción. Si no lo he puesto, ya sabéis, reventadme los comentarios para que lo ponga y ya está. De todas formas, espero que no se me olvide. Y ahora, comentado todo esto, vamos a empezar. Tenemos partido contra la Sampdoria, ¿vale? Tenemos un resultado bueno de la ida, que lo tenemos aquí. Fue un 1-2. Y ahora jugamos en casa. Nos vale un empate y nos vale ganar, evidentemente. Y la otra eliminatoria es Inter-Juve, de ahí va a salir nuestro rival en la final. Así que, bueno, pues también habrá que estar atentos, ¿no? Vamos allá con el equipo titular, tenemos que ganar este partido. Y yo creo que lo vamos a hacer, ¿vale? Yo creo que lo vamos a hacer sobradamente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Milan-Sampdoria, vamos allá. Milan-Sampdoria, vamos allá. Bueno, no ocurre nada. No ocurre nada. Sigue sin ocurrir nada. Marca Chicharito. Marca Chicharito Hernández. Y ahora mismo la Sampdoria tiene que meter 2 goles. Bueno, igual que antes, prácticamente. Marca Silva. Pero aún así, tienen que meter otro gol. No lo meten. Ganamos. Bueno, empatamos 1-1. Pero pasamos la eliminatoria, que es lo importante. Nos metemos en la final de Copa, ¿vale? Vamos a tener la oportunidad de ganar un título al menos. Vamos a ver el filial. Hoy como vamos muy bien de tiempo, tenemos tiempo de ver el filial, relajarnos un poco. Hoy tenemos tiempo de todo, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a ver un momento... ¿Por qué me llega esto ahora? No lo sé muy bien. 7 puntos nos saca el Inter, ¿vale? Nos saca una ventaja importante. Juvenil finaliza su contrato. Pues adiós. Uno menos. Nos saca una ventaja importante, como digo. Y hay que estar atentos a la Juve. A ver, vamos a mirar un momento el rival de la final. Vamos a mirar al rival, que es la Juve. La Juve partía con ventaja, ¿eh? Adiós, si parte con ventaja a la final, pues... No sé qué deciros exactamente, no... Tío, si nos toca la final de Copa fuera de casa... Mira. Pero ya si nos toca fuera de casa y encima contra la Juve ya... Pues a ver, pues nos podemos olvidar un poco de ganar esta Copa, ¿no? ¿Lo intentaremos? Sí, pero... Nos tenemos que hacer a la idea de que es muy probable que perdamos. En fin, vamos a seguir con la Liga, con los partidos que quedan y ya veremos qué ocurre ahora con la Copa. Sassuolo-Milán, segundo partido. Vamos allá, segundo partido, primero de Liga de hoy. Y estamos a 7 puntos del Inter, a ver, tampoco estamos tan lejos. Pero si marca Berardi ya sí que nos alejamos bastante más, ¿eh? Y hay que tener cuidado con la Juve que viene desde atrás. Marca Kovacic, el Inter perdiendo. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar, tío, que el Inter está perdiendo. No sé si va a perder, pero está perdiendo. Marca Suso el segundo. Estamos ganando. El Inter ha empatado su partido. Bueno, por lo menos se deja puntos. Por lo menos se deja puntos. Suso marca el tercero, ¿vale? Y el Inter marca el segundo. Oye, en serio, con lo bien que había empezado, tío. Lo bien que había empezado con el Inter perdiendo, han tenido que remontar el partido, ganarlo. Y siguen a 7. Siguen a 7. A 7 a falta de 6 partidos, a falta de 18 puntos. A ver, lo he dicho ya, se puede remontar, sí, pero si el Inter no se deja puntos, no. ¿Vale? Es así. Puntos hay para remontar. Partidos hay.
Pero tiene que perder el Inter. O tiene que empatar al menos. Es que tío, ha empezado perdiendo y ha acabado ganando. Así no vamos a llegar a nada. Pero bueno, mientras nosotros sigamos ganando y sigamos por encima de la Juve, que ahora mismo es el objetivo real, pues bien. Porque sí, porque la Juve está a 3 puntos. Porque si fallamos, la Juve va a estar ahí. Y la Juve no va a perdonar. La Juve sí que no va a perdonar, que ya creo que es suficiente. Suficiente ha perdonado ya. ¿El Inter ha perdido? ¡El Inter ha perdido! Y jugamos contra el Bari en casa. A ver, voy a mirar. Pero yo creo, joder, solo nos queda este partido entre semana, que es contra el Hellas Verona. Que ese partido es para los suplentes, clarísimo. Y después el resto son partidos para los titulares, para el equipo titular, para que el equipo titular lo haga bien, gane partidos y consigamos llegar lejos. O bueno, más lejos. Sería el término correcto. La Juve sigue a 3. Tiene que jugar a la Juve, supongo que jugará ahora. Quiero suponer que juega ahora la Juve. Así que podremos seguirlo en marcadores recientes. Y nuestro partido, pues es muy importante ganarlo. Marca Sule en casa contra el Bari. Es un partido que hay que ganar. Y además nos pondríamos a 4, ¿eh? De ganar este partido nos ponemos a 4. Marca Suso el segundo. Suso, que decía yo en el episodio pasado que estaba desaparecido, ha hecho un doblete antes para ganar el partido de Sassuolo. Y ha marcado ahora al Bari para sentenciar con ese 2-0. Y Giannaccio marca el 3-0. El resultado no ha salido resultado de ningún partido. No sé si es que la Juve no ha jugado o ha empatado a 0, no lo sé. Oye, pues no sé qué ha pasado, pues. Ha perdido contra el Hellas Verona. ¡Jo! Ha perdido contra el Hellas Verona. Sería el partido en un horario distinto o lo que fuese. Y por eso no lo hemos visto. A 4 del Inter y 6 por encima de la Juve, ¿eh? Estamos bien. Estamos bien, estamos en situación de ganar la Liga, ¿eh? Estamos en situación de remontar puntos ahora en este final, en este tramo final. Y de ganar la Liga, tío. Estamos en esa posición. Tenemos que ganar, tenemos que no fallar ningún partido y esperar a que falle. Es el único problema que yo lo veo ahora mismo a este final. Que dependemos del Inter. Porque imaginaos, nosotros a lo mejor podemos ganar todos los partidos, pero si el Inter no se deja puntos, gana el Inter. Esa es la ventaja que tiene ahora mismo el Inter. Consigue una ganancia de 3 millones con la... No, esto no lo puedo cumplir, tío. No lo puedo cumplir porque no estamos en mercado. Y porque en el mercado, pues seguramente no me acordé de que tenía que hacer eso. A ver, fuera esto, rueda de prensa tenemos por ahí. Me importa poco. Partido contra Genoa. El Genoa, cuidado. El Genoa es un equipo que históricamente en modo carrera me ha tocado los huevos siempre. Siempre, siempre, siempre. Cuidado. Cuidado, ¿vale? Vamos con todo. Y vamos a intentar ganar al Genoa. Genoa que ha perdido con la Juve. Podría haber ganado a la Juve. Pero no, ¿para qué? Vamos allá, Genoa-Milán. Genoa-Milán, tenemos la obligación de ganar si queremos seguir luchando por la Liga. Primera parte, sin goles. Marca Miguel Veloso. Está ganando el Genoa. 10 minutos finales, vamos a empatar por lo menos, tío. No. Es que, tío. Es que lo sabía, tío. Es que lo peor de todo es que lo sabía. Sabía que Genoa me iba a tocar los huevos. Es que lo sabía, tío. Lo sabía. Pues nada, se pone el Inter a 5. El Inter ha empatado. El Inter ha empatado. Pero la Juve se ha ganado y la Juve se ha puesto a 3. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos, porque es que este partido no se tenía que perder. Pero es que Genoa, no sé qué le pasa en modo carrera en las simulaciones, que lleva una chetada increíble, tío. Es que es imposible ganarle a Genoa en su estadio. Es imposible, tío. Pues muy bien. Pues muy bien, ¿qué crees que os diga? A ver, el Hellas Verona en casa. Vamos con el equipo suplente, que lleva sin jugar bastante. Vamos a ver el tema de los centrales, porque sí que le hemos lesionado, sí. Pues entonces nada, pues entonces que juegue Richie con 56 de media. Y vamos allá, vamos contra el Hellas Verona. Este partido a priori debería ser sencillo, pero el Hellas Verona hemos visto que ha ganado antes a la Juve. Pero igual que ha ganado a la Juve, ha perdido con el Atalanta y con el Bolonia. Así que tampoco sé qué deciros. ¡Marca Thorgan Hazard! Uf, Balotelli falla un penalti y menos mal. Inter-Nápoles, y está ganando el Inter, cómo no. Joder, se podía dejar puntos con el Nápoles, ¿no? Digo yo, empata el Nápoles. Marca Bonaventura el segundo, nuestro partido está hecho. Y ahora mismo el Nápoles está empatando. Marca Thorgan Hazard. Vale, estamos bien, tío, estamos bien, 3-0.
y un empate para el Inter, vale. Es que, tío, es que vaya tela con el Inter, tío. Es que se va a llevar todos los partidos, ¿o qué? ¡Joder! Antes con la Fiorentina igual, tío. Antes con la Fiorentina igual empieza perdiendo y acaba ganando. 5 puntos nos separan del Inter. Iba a decir, si no ganamos este partido ya gana el Inter la Liga, pero no, todavía no. Todavía no, pero casi. Casi. A ver, ojeadores, ¿qué tal? Vamos a fichar a este. Vamos a fichar a este también. Este va fuera. Este va fuera. Y este va fuera. A este lo voy a fichar, pero vaya. En cuanto me quede sin espacio, lo echo. Es que no sé cómo voy despacio, ¿vale? No sé cómo voy despacio, ¿vale? No tendría que haberlo fichado. No tendría que haberlo fichado. No hace falta que me lo digáis, ¿vale? No hace falta que me lo digáis. 84 de potencial. 52 de media, vas fuera. 87 con esa de general, vas fuera. 86 vas fuera. 86 también vas fuera. 85 vas fuera, joder. He fichado aquí un montón de jugadores y son todos malísimos, por lo que parece. A ver, Lorenzo Espósito, te ficho. A ti, Fabio Espósito, tienes buena media. Pero no tienes buen potencial. Este va fuera, que hay muchos porteros, este va fuera también. Este lo podemos dejar aquí. Y este lo vamos a fichar, tío, me gusta la media que tiene. Tiene una buena media, tío. Es un jugador que a lo mejor podemos subir al primer equipo y aunque no tenga mucho potencial, pues puede servir para sustituir a algún jugador importante. Ese está bien, ¿veis? Tiene buena media, tiene buen potencial. Ese jugador es bastante bueno. Y este ya, bueno, ni os digo, ¿no? Tiene hasta 70 de media. Hasta 70 de media puede tener. No va a tener 70, evidentemente. Pero puede tenerlo. Puede tenerlo, ¿vale? este lo echamos y hemos terminado con esto. Vale. Pues después de este parón, seguimos. El Chievo. Joder, antes contra el Hellas Verona y ahora contra el Chievo. Vamos con el equipo titular otra vez. Quedan 3 partidos. Estamos a 5 puntos del Inter y 5 puntos por encima de la Juve. No estamos mal, ¿vale? La Juve ya no puede ganar la Liga porque está a 10 puntos del Inter y quedan 9 en juego. La Juve ya no gana la Liga. ¿La va a ganar el Inter o la vamos a ganar nosotros? La Juve marca. El Inter pierde y nosotros ganamos. Bien. Si esto acaba así, marcarían el segundo. Si esto acaba así, nos colocamos a 2 puntos a falta de 2 partidos. El Inter empata. Es que el Inter, tío, es que marca el Udinese. Marca Udinese, joder, bien. Marca Udinese. Y pierde el Inter, joder. Ya era hora de que perdieseis un partido. Han perdido este, pero es que también deberían haber empatado al menos con el Nápoles y con la Fiorentina. 2 puntos nos separan del Inter a falta de 2 partidos. Ojo, cuidado, que ganamos la Liga, ¿eh? Y si no la ganamos, nos vamos a quedar muy cerca. Y la verdad es que eso no está mal, teniendo en cuenta que tenemos un equipo como la Juve, que es muy superior y que está tercera. Que está tercera y que no va a acabar segunda la Juve. No va a acabar segunda, quedan 5 puntos en juego. La Juve no va a acabar segunda, tío, no me da la gana de que acabe segunda. No me da la gana de que acabe segunda. Jugador lesionado, ¿quién? Dime que es un suplente. ¿Se ha lesionado en el partido y yo no lo he visto? Puede ser. ¿Quién se ha lesionado? ¿Quién se ha lesionado? Preguntaba. Ya sabemos quién se ha lesionado. Se lesiona el portero titular del equipo. 85 de media. Gianluigi Donnarumma. Por media, el mejor jugador del equipo, ¿no? No, después de Thiago. Bueno, el segundo mejor jugador del equipo por media. Se lesiona cuando estamos en el tramo final. 3 partidos quedan y se lesiona. 2 meses. Perfecto. Perfecto. Pues muy bien. Pues nada, pues seguimos. ¿Qué le vamos a hacer? Esto baja la calidad del equipo, evidentemente. Poner a un jugador de 80 de media por uno de 85. Y igual nos hace perder. Igual nos hace perder. No lo puedo negar. Partido fuera de casa contra la Fiorentina. Y después en casa contra la Roma. Sé que tenemos 2 partidos finales difíciles. Pero yo creo que podemos ganarlos. El más complicado yo creo que va a ser este porque es fuera. Pero vaya, viendo lo que ha hecho antes el Inter, ¿por qué no iba a ganar yo a la Fiorentina? ¿Por qué no iba a ganar yo a la Fiorentina? Se ha ganado antes el Inter. ¡El Inter ha perdido! ¡Hostias! ¡Hostias, que el Inter ha perdido, eh! Dependemos de nosotros. Ahora mismo dependemos de nosotros.
dependemos de nosotros mismos, tío. Joder, ¿veis cómo había... había que seguir ganando los partidos, tío? No podíamos darle la liga por tirada. ¿Estaba muy complicada? Sí, estaba muy complicada. Pero el Inter se ha dejado puntos. Nosotros hemos ganado todo lo que hemos podido. Y lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Hay que ganar a la Fiorentina, tío. Hay que ganar a la Fiorentina. Hay que ganar a la Fiorentina. La Juve marca. Pero Juve me da igual, tío. Tenemos que ganar a la Fiorentina. Zara te falla un penalti, gracias. Tenemos que ganar a la Fiorentina, tío. Y Nacho marca un gol. Y Nacho marca un gol. Paredes no, tío. No, Paredes no, tío. ¿Quién es Paredes, tío? No, 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 tío, tío, tío. Es empatado por lo menos, tío, joder. Nada, un aplauso al FIFA. Porque al final es el FIFA el que decide esto, ¿no? El FIFA ha decidido que el Inter remontase el partido a la Fiorentina. Y ahora ha decidido que yo no gane a la Fiorentina, ¿no? Ha decidido que ni siquiera le saque un empate a esa misma Fiorentina a la que le ha remontado el Inter. En fin. Pues nada, se acabó. ¿Queda un partido? ¿El Inter puede perder? Sí. ¿Qué posibilidades hay de que pierda? Pocas. Este partido lo ha jugado fuera, ¿verdad? Creo que este partido que ha perdido lo ha jugado fuera contra el Crotone. Y el siguiente es en casa contra el Genoa. Genoa que seguro que no le va a poner ningún impedimento al Inter. Como ha hecho conmigo, ¿no? El Genoa me ha jodido a mí, me ha ganado. Me ha jodido la oportunidad de ganar la liga. Pero al Inter no. Al Inter no. Sí, para nada. Al Inter no. Podemos discutir mi salario, Donnarumma. Te has lesionado en el peor momento, tío. Te has lesionado en el peor momento. A lo mejor con Donnarumma el partido acababa 0-0. O yo qué sé, tío, pero... Lo que está claro es que la liga la hemos perdido ya. La liga estaba perdida, ¿vale? La liga estaba perdida. Pero se nos había puesto la posibilidad de ganarla. Se nos había planteado la posibilidad de ganarla, tío. Es que la teníamos ahí. La teníamos ahí, tío. Solo teníamos que ganar a Fiorentina y ganar este partido a la Roma. A ver, yo estoy dando por hecho que vamos a ganar a Roma. Jugamos en casa. Tenemos un nivel más o menos similar. Estoy dando por hecho que vamos a ganar a Roma, ¿vale? Pero es que... Es que yo creo que vamos a ganar este partido. Es que seguro que vamos a ganar este partido. Y no vamos a ganar la liga por haber perdido antes contra la Fiorentina. O por haber perdido con el Genoa. O por otras tantas cosas. Último partido de liga. Milán-Roma. Tenemos la posibilidad de ganar la liga aún. Es muy remota. Prácticamente imposible. Pero todavía... Nada, nada, ya está. Fuera. El Inter ha marcado. El Inter está ganando. La Juve está perdiendo. No sé cómo estoy con la Juve. Pero vaya, igual no gano ni... Igual ni siquiera gano mi partido, ¿no? Y así no me tengo que preocupar de que... De que el Inter hubiese perdido, ¿no? La Juve pierde. De Rossi marca. El Inter marca el segundo. Thiago marca el empate. Y no ganamos la liga. Acabamos segundos. Tampoco lo podíamos ganar porque el Inter había ganado. Así que... pues ya está. Tampoco hay más. ¿Cómo hemos acabado la liga? Hemos acabado... Yo creo que hemos acabado bien, ¿vale? Hemos acabado segundos. ¿Podríamos haberla ganado? Sí. ¿Hemos perdido partidos que no teníamos que perder? Sí. Pero bueno, así es el FIFA, ¿no? Así es el FIFA. La Champions, Bayern, Manchester United, la final. Interesante, el Madrid eliminado por el Benfica. A ver, no estoy aquí parado para ver esto, sino que le he dado y no carga. Sevilla contra el Mainz en la final de la Europa League. Tío, aquí está el calcio, joder. 23 victorias, 9 empates del Inter. 22 victorias, 8 empates míos. Es que he perdido 8 partidos, tío. Entre ellos un partido con el Genoa, un partido con la Fiorentina y al final. También he empatado ahora contra la Roma, cuando podría haber ganado, ¿no? Un partido en casa. Creo que se tenía que haber ganado. En los enfrentamientos directos con el Inter, ¿cómo han quedado? Así, para hacerme la idea de que... De algo. Gané al Inter en su estadio, para que veáis. Bueno, en su estadio que es el mío, que es el mismo, ¿no? El estadio es el mismo. El Inter me ganó a mí. El Inter me ganó a mí 0-1 y yo gané al Inter 0-1. Sí, increíble pero cierto. Y después pues me he dejado puntos en partidos que no tenía. Contra Sassuolo en casa no me puedo dejar 2 puntos contra Sassuolo en casa, tío. Ni contra Chievo, ni contra el Empoli puedo perder. Es que son partidos, tío, que no te puedes dejar puntos, tío. Son partidos que no te puedes dejar puntos. Este partido sí me acuerdo que lo regalé por la Europa League. Y perdimos 4-0. Pero hay otros partidos, tío, que no te puedes dejar puntos. ¿Cómo puedo perder 3-1 en casa contra la Sampdoria, tío?
¿Cómo puedo perder 3-1 en casa contra la Sampdoria? Es que hay cosas, tío, que el juego hace para joder simplemente. Y es lo que al final nos ha hecho perder la liga. Premio del torneo y puesto en el club, sí, todo lo que queráis. Y ahora nos queda la final, una final que dad por perdida. Dad por perdida la final, no podemos ganar una final a la Juve jugando a la Juve en casa. Así que nada, pues bueno, hemos acabado segundos en la liga. Vamos a jugar Champions la próxima temporada, cosa que está bastante bien, ¿no? Empezamos la serie fuera de Europa. En esta segunda temporada hemos estado en la Europa League. Y en la tercera temporada vamos a jugar Champions, ¿no? Yo creo que está bastante bien, ¿no? El progreso que hemos ido teniendo. Pero aún así, no sé, me quedo con mal sabor de boca, tío. No hemos conseguido ningún título cuando podríamos haber conseguido un doblete. A ver, estoy dando por hecho que vamos a perder, pero es que las posibilidades de ganar son muy bajas, ¿eh? Bajísimas. Demasiado. No puedo renovar a Donnarumma, tío. No tengo para renovar a Donnarumma, de verdad. Solo le tengo que poner 5.000. A ver, le pongo 5.000 aquí. Y ahora. Y ajusto lo otro a ver si le puedo pagar. El problema es que no le puedo pagar la prima de renovación. Vamos a poner esto en 10.000 o así. Lo que hace falta es 10.000, únicamente, así. 5.000. Así que lo ponemos así a ver si con 600.000 le puedo pagar la prima de renovación, que no sé de cuánto es, la verdad. Te lo podrían decir en algún lado, que nunca te lo dicen, tío. En fin. Queda un partido. Es la final de Copa. Yo lo estoy dando por perdido ya. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Hemos conseguido qué? Buen trabajo. Obtén 20 millones en ganancias de medios. Premios de competición en un plazo de 3 temporadas. Ah, pues está bien. Sí, supongo que está bien. Donnarumma sigue rechazando. Ah, mayor función en el equipo. Pensaba que era porque no lo podía pagar. Donnarumma, déjate de tonterías. Eres clave para el primer equipo. ¿Qué más a lo que te haya puesto, máquina? A ver, si Donnarumma se calla y me deja avanzar, vamos a llegar a la final, en la que Donnarumma no va a jugar porque se ha lesionado para los tres partidos finales. Y nada, pues vamos a ver cómo acaba esta final de Copa. Espero no salir goleado, un 1-0, un 1-1, con victoria en penaltis de la Juve o algo así. Eso es lo que espero. Oye, que igual ganamos. No, 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 ni de coña. Ni de coña. ¿Dónde está la final, tío? Yago Bello quiere marcharse, vamos a subirlo. No encuentro la final de Copa, tío. Creo que es ese fin de semana que viene ahí. Yago Bello, ¿dónde estás? Yago Bello, Yago Bello. Me habéis dicho que los jugadores estos que sean malos, tío, que no los suba. 60, venga, 60 vamos a decir que es bueno. Tiene un buen potencial, venga. 60, a partir de 60 lo subo al primer equipo. Con menos de 60 los rechazo para que los demás aprendan quién manda aquí. Eso es más o menos lo que me habéis dicho en comentarios. Tenemos que hacer la convocatoria de Camerún para el Mundial. Pues yo supongo que esta. Vamos a ir con Camerún al Mundial. Si llevo 5 mundiales y no he ganado ninguno, no va a ser el sexto el Mundial de la Victoria, vaya. Ya os lo digo, tío. No, no vamos a ganar un Mundial con Camerún ni de coña. Jugador juvenil quiere marcharse, Gregorio Vázquez. Vamos a ver a Gregorio Vázquez. Se están poniendo un poquito pesados, ¿eh? ¿Me dejáis llegar a la final de Copa, por favor? Gregorio Vázquez, ¿quién es? Gregorio Vázquez, 58, fuera. Adiós. Adiós, por listo. Por listo. Venga, ¿te quieres ir ahora? ¿Quieres subir al primer equipo ahora? Venga, venga, sube, sube al primer equipo. Miércoles 30 de mayo, joder, no está lejos. Joder, hemos estado como 2 semanas sin competición, tío. Los jugadores no sé qué ritmo van a tener para el partido. En fin, final de Copa, en la que nos jugamos el único título que vamos a poder ganar en esta temporada. Y a ver cómo sale, a ver cómo sale. 73 en media Vergara, está bien porque es el portero suplente ahora mismo con Donnarumma lesionado. Y bueno, 6 mensajes. Qué pesados están, tío. ¿Me queréis dejar acabar el episodio? No quieren, tío, no quieren. A ver, eso lo miraré yo después. Lo voy a mirar yo después, tío, porque estoy un poco harto ya. Vamos al partido, joder, dejad de pararme ya. Rueda de prensa, me da igual la rueda de prensa. Ya la veré. Tenemos al equipo titular, a excepción de Donnarumma. Y con este equipo vamos a intentar joder a la Juve. Se esperan grandes cosas del debut de Vela. Me hace gracia cuando ponen eso, tío. ¿Han fichado a Vela y todavía no ha jugado?
Y yo, tío, a ver, Illo, es que me ha salido el Illo, tío. Me ha salido el Illo muy natural, porque no es normal que me meta gol en el minuto uno, tío. Es que, a ver, una cosa es que me gane y otra que se estén riendo de mí, tío. Me vais a meter en el minuto uno, es que me quitáis toda la ilusión y me quitáis todo. Es que con un gol en el minuto uno se cargan el partido, tío. Se lo cargan todo. Bueno, vamos a ver si empatamos, pero vaya, complicado lo veo. Complicado lo veo. Marca Thiago. Y marca en el 88. Venga, vete a tu casa, anda. Vete a tu casa, tío. Me va a marcar en el minuto 1 y en el 88, a punto de acabar el partido. Anda a tu casa, tío. Madre mía, la Juve, madre mía. Bueno, ahí estáis viendo. Uf, madre mía. Con Camerún no nos veo yo más lejos de la fase de grupos, eh. No nos veo yo más lejos de la fase de grupos. Argentina, Bélgica, Bulgaria. Vaya tela. En fin, hemos perdido la final de Copa. A ver, se veía venir, pero... Es que se han reído de mí, tío, con el minuto 1 y en el 88, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? En fin, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado esta segunda temporada. No ha sido mala, ¿vale? Hemos llegado a la final de Copa. Hemos perdido con la Juve, que es un equipo todopoderoso en Italia. Y la Liga la hemos perdido... No la hemos perdido hoy. La Liga no la hemos perdido hoy. Hoy hemos tenido la oportunidad de ganarla. Pero la Liga la perdimos antes. La Liga la hemos perdido con otros partidos y no con los de hoy. En fin, espero que os haya gustado este episodio, que os haya gustado esta temporada. Y no sé si esta serie, porque depende de vosotros. Ya sabéis, abajo en la descripción tendréis una encuesta para votar lo que ocurre con esta serie, si continuamos una tercera temporada o si empezamos una nueva. Y nada más, espero que os haya gustado, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Oh!